Boca Juniors recibirá este miércoles 24 de julio a Independiente del Valle en la renombrada Bombonera de Buenos Aires en un enfrentamiento crucial por la Copa Sudamericana 2024. Este partido de vuelta, programado para las 9 y media, definirá cuál de los dos equipos avanzará al octavo de final del torneo de Conmebol. En el primer encuentro disputado en el complejo deportivo del cuadro ecuatoriano, ambos equipos no lograron romper el empate, dejando el marcador en cero. Los Xeneizes alinearon a varios jóvenes debido a más de 10 ausencias por diversas circunstancias, logrando un resultado inesperado ante el denominado Matagigantes. Luis Advíncula, el destacado jugador peruano, y sus compañeros deberán hacer frente a un reto considerable, ya que necesitan asegurar una victoria en casa para superar los playoffs de la competencia continental. La Bombonera, famosa por su atmósfera imponente y su fervoroso apoyo local, jugará un papel crucial en este decisivo encuentro. El rendimiento de los jóvenes jugadores de Boca será fundamental, dado que en el partido de ida lograron mantener a raya al equipo ecuatoriano, a pesar de las numerosas bajas en su plantilla titular. La destacada capacidad de resistencia mostrada en la cancha de Independiente del Valle ha sido destacada. De esa manera, todo se definirá en casa de los bosteros. Cabe señalar que, de mantenerse la igualdad durante los 90 minutos, no habrá tiempo extra. De frente, ambas escuadras irán a la tanda de penales. Otro punto para destacar es que no hay valor doble, por tanto, de visitante. El ganador de esta llave se enfrentará en octavos a Cruzeiro, además de adjudicarse el premio económico de 600 mil dólares por clasificar a dicha instancia. El choque con el club brasileño está programado para la segunda semana de agosto. Y bueno, chicos, sin nada más para decir, dejo con el final del partido. Nos veremos la próxima. Chao. A buscar, y está Cavani. Nos llegó Cavani. ¡Cavani! ¡Oh! Anulado. Anulado, ¿por qué anulado el gol de Cavani? Por offside. Delay de bandera. Yo la quiero ver. Yo no estoy tan seguro de que esté en offside Cavani. Para mí pica el vacío Cavani. Me atrevo a decir que si hay offside ahí del torso, no de las piernas. Tengo dudas también, ¿eh? Sí, yo no, el línea estuvo muy seguro porque ya no corrió. Cuando el línea no corre, es porque te va a levantar. Pero bueno, esperemos el VAR y la repetición. Yo no estoy tan seguro de que sea posición adelantada de Cavani. Bien. No, no. Recontrahabilitado Cavani. Disculpen el ojo. Recontrahabilitado Cavani, gol de Boca, ¿eh? Empecemos a gritar que es gol de Boca. Se acaba en el VAR. ¿Hay VAR acá? Sí, 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 sí. Entonces empecemos. Agarró Cavani. ¡Gol! 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 De Boca lo hizo Cavani. Pico habilitado de rebote Ramírez. Y después en segunda oportunidad Cavani para clavarla y para que todos cantemos. ¡Gol de Boca! 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 ¡Gol de Boca de Cavani! Volvió el matador, lo hizo Cavani. Pico habilitado Cavani, como medio metro habilitado y en dos tiempos. El delantero uruguayo arriba. Arriba la celeste con Cavani. Cavani para meter el gol de Boca, para prender el primero de Boca. Apareció Cavani. Apareció Cavani. Adentro, adentro, adentro. El gol de Boca lo hizo Cavani. La van a revisar una y dos veces. No cabe ningún tipo de duda. Pico recontrahabilitado Cavani para poner el primero. Boca. Boca andas uno. Lo hizo Cavani, el uruguayo. Independiente cero. Que lo revisen toda la noche, todo el día. Para nosotros, para Boca de selección, ya palabra juzgada. Gol de Cavani, gol de Boca. Qué feliz me hace cada vez que grito un gol de Boca. ¡Viva Boca, carajo! Boca andas uno. Independiente del Valle cero. ¡Gritalo! ¡Gritalo! Con toda la pasión del ingeniero del gol, Daniel Moyo. Una obra de arte, azul y oro. Mollito, ¿lo vas a cantar el parapán de idiota esa parte? Ahí lo tenés. Parapán, parapán, parapán. ¡Para vos! Ahí está. Acaba de darle el árbitro. Se lo adelantamos por Del Plata. Gol de Boca, Cavani, Marcelo. Una definición a lo Cavani. Maestro del gol. Se abrió, no importó. Le cambió el palo el uruguayo con calidad.
totalmente habilitado, más de un metro habilitado, después de una gran habilitación. Boca lo buscaba, Cavani no aparecía, apareció el matador y gana Boca 1-0.